Bueno, pues buenos días a todo el mundo y para mí es un placer particular hoy en BioStocks tener con nosotros Fernando Terry Osborne. Es CEO del grupo Osborne, que además este año cumple 250 años de historia. Es la segunda compañía en antigüedad a nivel nacional en España, aunque tengo que reconocer que nunca he escuchado cuál es la más antigua, lo cual pues me hace pensar si realmente es la segunda o no. Fernando hizo su carrera universitaria en ICADE y más recientemente hizo el programa de ADECA en San Telmo. También pues a nivel profesional pues hizo su carrera inicialmente en Arthur Andersen, lo que se conoce hoy en día como Deloitte. Después trabajó como administrador en el grupo Torreal, aprendiendo de uno de los empresarios de mayor éxito en la historia de España, Juan Abelló. Y me consta de primera mano que además de gran profesional es muy buena persona y buen jefe. Y nada, pues es un placer siempre charlar contigo, Fernando, y muchas gracias por dedicarnos un rato hoy para hablar. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues como es habitual en estas conversaciones que hacemos con ejecutivos como tú, Fernando, lo que nos gusta es empezar primero un poco hablando de tu carrera, que nos cuentes un poco de tu carrera y cómo llegaste al puesto de consejero delegado de Osborne, cuáles son tus pasiones, un poco que me imagino que tiene algo que ver con trabajar como consejero delegado de la compañía y también cuáles son los retos que has encontrado por el camino, es decir, un poco cómo llegaste, tu carrera, tus pasiones y los retos que has vivido por el camino. Bueno, yo antes que nada, yo creo que la primera o la compañía familiar más antigua de España es Codorniu, Ah, vale. es mucho más antigua que nosotros. Yo creo que tiene como 400 años de antigüedad o 500 años de antigüedad, o sea que ellos son los más antiguos, ¿vale? Bueno, pues como bien has dicho, pues mi carrera empezó en Arthur Andersen ya hace mucho tiempo, ¿no? Estuve 6 años allí en la auditoría además de empresas industriales. Luego pasé a trabajar con el grupo Torreal, que es de la familia Belloc. Bueno, pues eso tiene un poco de parte de relación, ¿no? De tratar a una familia, que son los dueños de una compañía. Yo estaba no tanto en la parte financiera, sino en la parte más patrimonial de su patrimonio, del patrimonio sobre todo rústico, de fincas. Y bueno, y la verdad es que ahí pues las relaciones también de los dueños pues te demuestra también o te ilustra, ¿no? Para funcionar también en esta empresa de Osborne, ¿no? Que es la que estoy ahora. Bueno, también estuve 11 años de consejero antes de ser consejero delegado, estuve 11 años de consejero en la compañía, lo cual te da ya una visión bastante general de la compañía, pero también tengo que decir que no es lo mismo. No es lo mismo estar sentado en la mesa del consejo que ser consejero delegado, lo cual te implica, pues mucha más dedicación, por supuesto, pero también mucha más responsabilidad y claro, y el compromiso que representará a toda una familia significa, ¿no? Porque para mí es lo más significativo, ¿no? El peso de la responsabilidad que yo implica, ¿no? Porque al final tienes 300 y pico accionistas, más de 320 accionistas que tú tienes que, bueno, pues que representarle y llevar la empresa por el buen camino, ¿no? Y a mí eso me pesa mucho, ¿no? O sea, esa responsabilidad me pesa. Pero bueno, la llevamos bien, también he de decirlo. Y cuéntanos un poco de tus pasiones, Fernando, y cómo encajan con tu trabajo de consejero delegado del Grupo Osborne. Bueno, como yo creo que aunque siempre una de las pasiones, pues son las cosas que uno hace o eso, pero yo creo que para mí la mayor pasión es mi familia directa, ¿no? O sea, yo soy padre de 6 hijos, tengo una mujer que es fantástica y además es como un tractor porque se lo lleva todo por delante. Y bueno, y al fin y al cabo, pues donde
a lo que intentas dedicarle más tiempo a todo eso es a la familia, ¿no? Por supuesto, pues me gusta otras cosas, me gusta estar fuera de casa, al aire libre, pasear, la naturaleza, soy cazador, me gusta cazar, pero en fin, que bueno, que cuando me lo permite lo hago y cuando no, pues no pasa nada, tampoco soy un... Pero sí, la familia para mí es la principal pasión. Muy, yo creo que además encaja muy bien con una empresa familiar, la importancia que das a la familia y también eso que cuentas de la responsabilidad. Yo lo he visto contigo y más empresas familiares, que es una carga bastante importante, porque estar en tu puesto con 250 años de historia, pues lo que siempre hablabas tú es de la importancia de que Osborne esté otros 250 años y estoy seguro que eso es un peso muy, muy importante. Bueno, pero también hay buen equipo y además también está Ignacio, que ha sido durante 25 años consejero delegado y que ahora es presidente, el cual me ayuda y tenemos muy buena relación y compartimos muchas cosas y es fácil sacarlo adelante. Bueno, pues pasamos un poco al negocio, ¿no, Stan? Hablamos un poco más del negocio y nos interesaba mucho la adquisición de Río Frío y cuál ha sido la lógica y cómo encaja una empresa de caviar en una empresa de vinos, bebidas espirituosas y el mejor jamón del mundo. ¿Cómo encaja Río Frío en todo esto? Bueno, pues bueno, y además tú eres partícipe en gran parte de eso, porque en los 2 años que estuviste con nosotros nos enseñaste una cosa muy, muy, muy buena, ¿no? Que era a partir de la definición de la visión de empresa que tiene que tener, ¿no? Y nosotros el año pasado, bueno, ¿no? Sí, el año pasado ya, porque ya estamos en el 22, el año pasado, pues aprobamos el plan estratégico de los siguientes 3 años, ¿no? Y una de las cosas que redefinimos un poco es la visión y coger que Osborne fuera un referente internacional de la gastronomía española, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo éramos una empresa de bebidas, también éramos una empresa de alimentación, pero intentar aunar esos dos tipos de empresas, esas dos ramas de empresa en una sola, y cuando nos comparábamos con empresas de bebidas, pues decíamos, sí, pero es que nosotros tenemos el jamón, y cuando nos comparábamos con empresas de alimentación, decíamos, sí, pero nosotros tenemos nuestra rama de bebidas, pues al final la mejor manera de unirlo era a través de la gastronomía, ¿no? Y bueno, y lo de los productos premium también, ¿no? Que los productos premium para nosotros pues son fundamental, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, cuando unes esas dos cosas y miramos a Río Frío, pues dijimos, oye, pues esto es una empresa que encaja muy bien, ¿no? Con esta visión, aparte de tener también un componente que aunque no tenía ninguna, o por lo menos no hemos descubierto todavía ninguna sinergia industrial, porque no la tiene, porque el proceso es completamente distinto, aunque se parece también al largo plazo de los jamones y de los brandy premium, porque se tarda mucho en sacar el caviar también, pero bueno, lo vimos que encajaba perfectamente con esa definición que te he hecho de la visión, ¿no? Y luego, pues que Río Frío tenía elementos muy, muy diferenciadores, pues su origen español, el hecho de que es ecológico, la manera también tradicional de hacerlo, no sé, nos parecía que encajaba muy bien con nuestra filosofía de empresa y al mismo tiempo, pues con toda esa definición del plan estratégico que habíamos hecho y la verdad es que esa oportunidad pues surgió, la pudimos hacer y también por la parte vendedora pues había también mucha colaboración y buenas ganas de hacer la operación, con lo cual todo fantástico. ¿Existen otras categorías que os atraen en lo que es la gastronomía y también quizás empresas o marcas que no sean españolas? Lo pregunto así. Sí. Pues la verdad es que para llegar a la conclusión del caviar vimos otras muchas, ¿no? Pero cuando entras en la parte de alimentación, de la parte gastronómica de la compañía, pues vemos que hay mucha diversidad de productos y sabiendo que la parte industrial va a tener poco encaje, porque al fin y al cabo nuestra parte de alimentación es solamente jamón y además un jamón muy específico, ¿no? Pues tiene que haber una sinergia, sobre todo que sea una sinergia comercial, ¿no? Que la vía de la llegada al mercado, pues,
pues sea similar a la que nosotros tenemos ahora, a través de, pues eso, ¿no? De la alimentación moderna, del HoReCa, de también de las tiendas especializadas que vemos. En fin, esa es la parte fundamental y ahí es cuando no todo encaja demasiado bien, ¿no? Porque ahí es cuando ves y dices, bueno, pero esto es una manera de llegada, la logística es distinta, aunque el caviar, la logística también es distinta porque tiene que ir a través de frío, pero al fin y al cabo no, ya la tenían bastante organizada y no nos parecía un simplemente es pues juntarla, ¿no? Pero sí, sí que lo vemos y sí que vamos a explorar. Yo creo que los próximos años sí que vamos a poder tener. Y por aquella parte de la parte industrial, de la parte internacional, de la parte internacional que pudiera existir, pues sí. De hecho, algunas oportunidades o algunas empresas nos llegan también. Oye, ya que habéis hecho esto, podéis adquirir estas cosas. Vemos que los próximos años no nos vamos a aburrir mucho analizando estas cosas, pero bueno, teniendo claro cuáles son los criterios y todo esto, pues yo creo que es más fácil y como siempre decimos, ¿no? Que lo importante es tener claro el no y el sí, pues ya veremos, a ver, pero por lo menos el no tenerlo claro y yo creo que eso lo tenemos. Cuéntanos, Fernando, un poco cómo funciona la construcción de marca en Osborne. O sea, ¿cómo se construye una marca en la compañía en términos de presencia en hostelería, experiencia, todo lo que tiene que ver con eso? Bueno, yo te diría que, no sé, hace ya algunos años, ¿no? Hace, yo diría, 8 o 10 años, yo cuando entré en esta compañía al principio, siempre había escuchado que las marcas se construyen en hostelería, ¿no? Pero yo creo que todo eso ha cambiado y ha cambiado mucho y se ha acelerado más con el tema del COVID, ¿no? Yo creo que hoy en día se puede construir perfectamente marcas en alimentación moderna. Y eso tiene que ser, como dicen nuestros directores comerciales, pues mucho a base de visibilidad de la marca y mucho de buena ejecución de todos los planes que se presumen que se tienen que llevar a cabo. Entonces, buena visibilidad, buena notoriedad y luego muy buena ejecución. Y la ejecución tiene que ser, pues, en los momentos adecuados y escogiendo bien los sitios, por ejemplo, con el jamón, que es muy específico, en Navidad, pues no hacerla en Navidad, sino hacerlo con mucho tiempo de antelación. Entonces, yo diría que sí que se ha producido o se está produciendo un cambio y también lo tenemos en el ejemplo de Nordés, porque Nordés no tenía tanta implementación en HoReCa o no tenía tanta distribución numérica en HoReCa y, sin embargo, hoy en día se ha construido más quizás en la alimentación que en el HoReCa, pero no quita que cuando ya sea que pita en HoReCa o que pita en alimentación, al final se convierten en mundos paralelos, ¿no? Entonces, lo mismo que estamos aplicando para el mundo de alimentación se puede aplicar también efectivamente en el mundo de la hostelería, ¿no? Oye, buena ejecución, prueba del producto, por ejemplo, con Nordés hemos hecho muchísima prueba de producto en la hostelería. Y bueno, y como he dicho, pues buena ejecución en los planes que se hayan planificado. Era interesante lo que apuntabas antes justo en respecto al tema de campañas y adelantar estas campañas. Algunas marcas lo hacen muy bien y vosotros incluidos. Es realmente cuándo empieza esta campaña y también qué tal ha ido esta segunda Navidad de pandemia, digamos. Bueno, por decirte que nosotros, por ejemplo, en Ibéricos, la campaña de Navidad no la analizamos en el mes de diciembre, cómo ha ido el mes de diciembre, sino que analizamos, yo diría que desde octubre hasta diciembre, ¿no? Pero para tú empezar a analizar en octubre tienes que haber implementado todas las cosas casi en septiembre, o por lo menos a final de septiembre, primero de octubre, ¿no? Y entonces el tiempo es fundamental, ¿no? Evidentemente, según se va acercando la Navidad, tú vas haciendo crecer más la bola, ¿no? Pero si no empiezas en octubre, no hay nada que hacer. Y las campañas de Navidad, sobre todo en Ibérico, tienen un componente muy, muy singular, que es que no te dejan tiempo de reacción. Quiero decir que lo que
si lo que estás haciendo no te está dando el rendimiento que tú esperabas, ya no tienes capacidad de reacción, con lo cual hay que ser muy constante. Sabemos por la experiencia pasada de las cosas que funcionan, de las cosas que podemos mejorar, evidentemente, y por lo tanto, a nosotros eso no, nos va bien, ¿no? El año 20, que fue la primera campaña de Navidad con COVID, pues como las ventas se retrasaron, o las ventas se retrasaron mucho al mes de diciembre, porque la gente no sabía qué tenía que hacer y tal, pues diciembre fue un mes espectacular, diciembre del 2020, yo creo que llegamos a vender hasta un 10% más que en diciembre del año 2019, pero si tú coges la campaña global, como te digo, de octubre, noviembre y diciembre, pues me parece que las ventas fueron como un, no sé si era un 7 o un 10% menor al 2019. Y bueno, sin embargo, pues este año, pues yo creo que aunque arrancábamos de una mejor situación que la de 2020, sin embargo, en el 2020 fuimos creciendo, o sea, increciendo, y en diciembre se vendieron, pues hemos empezado desde muy alto y hemos ido bajando, ¿no? Vale. Entonces, noviembre fue un mes espectacular, o sea, yo no sé, vendimos como un 25% más que el año pasado, pero en el cómputo global, pues me parece que ha sido un 5% más que el 2019, lo cual es muy meritorio. Y para un producto que, pero ya estoy hablando a nivel global compañía, no solamente con jamón, sino también con bebidas y vinos, y yo creo que ha sido como un 5% mejor que el 2019. Y bueno, y no, aunque diciembre ha sido peor año que el 2020 y que el año 2019, porque ya teníamos aquí la variante Omicron aquí muy, muy presente, y los consumidores no sabían muy bien qué podían hacer, y hostelería se ha visto muy perjudicado. Es el canal que más perjudicado se ha visto en el mes de diciembre. Oye, Fernando, y pensando lo que acabas de contar, que me parece muy interesante para que lo entienda la gente, en negocios donde se toman decisiones muy a largo plazo en cuanto a disponibilidad de vuestros productos, pues un brandy con mucho vejez o un jamón 5J, tomas decisiones muy a largo plazo en términos de cuánto producto vais a tener disponible, pero en el mercado, como acabas de contar, donde hay poco tiempo de reacción en el corto plazo, estos 11 años de consejero y 5 años de consejero delegado, ¿qué has aprendido en cuanto a la toma de decisiones, cómo gestionar un negocio así? Bueno, como tú bien sabes también, no solamente tenemos los productos de ciclo de maduración de ciclo largo, sino que también tenemos productos de ciclo corto, como puede ser la ginebra o los brandies más populares, ¿no? También el anís es un producto de digamos que lo que se hace se vende en el año, ¿no? Pero los demás productos sí, evidentemente tienen decisiones. En el tema de bebidas y del vino, pues es más fácil de ajustar, por así decirlo, porque aunque tengas variantes o variaciones en la demanda, no son variaciones que afecten mucho a tu producto. Sin embargo, en el tema de los ibéricos sí que afecta mucho por dos cosas. Primero, porque la demanda de productos sí que oscila clarísimamente a la baja cuando hay momentos malos. ¿Por qué? Porque es un producto caro, es un producto premium, y luego porque y luego también nos afecta mucho porque es un producto que tiene fecha de caducidad. Y claro, y ahí el pasarte de oferta, pues tiene un componente que es muy peligroso, ¿no? Entonces, ahí es donde es más difícil tomar las decisiones. Además, en el año 2020, cuando llegó el COVID, ya estaba hecha la matanza. Nosotros tenemos un periodo de matanza que es de finales de diciembre a primeros de marzo, con lo cual cuando llegó el COVID, pues ya teníamos hecha la matanza completa. Ese año lo pasamos francamente mal, pero al final hemos podido arreglar la situación. Evidentemente, pues se han tenido que producir ajustes
en lo que es el sacrificio de los cerdos durante estos dos últimos años. Esperamos que ya el año que viene empecemos una recuperación. Y eso es lo difícil, ¿no? De conjugar el corto y el medio plazo con el largo plazo, ¿no? Y yo creo que ahora, hoy en día, lo que más nos está afectando también al tema de las decisiones, sobre todo en el corto, es la materia seca con el tema de la bebida, ¿no? Los tapones, el cartón, el vidrio. Nos estamos viendo muy afectados con la subida del coste. Todas esas empresas dependen de un componente alto de su coste, es energía, la energía está disparada. En fin, yo ahí veo que hay que tomar decisiones y tomar decisiones rápidas, porque si no, no. Pues vas a tener problemas. También ahí, hablando un poco de esos, digamos, estos temas de producción, yo sé que, bueno, también porque soy francés, se ha hablado mucho del champagne durante esta Navidad, problemas de suministro. Es un tema que habéis notado también, un poco por lo que decías tú, el tema del vidrio, el tema del cartón, que son, digamos, accesorios al producto final. Sí, sí, está, como he dicho, nos afectan y nos afectan claramente. Yo creo que la clave fundamental para los próximos meses, y sobre todo en el tema de la alimentación, es cómo somos capaces de traducir todas estas subidas en los costes, que los tenemos, y que además el que no los tenga, pues que me lo diga. ¿Cómo somos capaces de llevar eso a la subida de precios, ¿no? Nosotros comprendemos que hay determinados productos y determinadas marcas que lo pueden soportar de una mejor manera el no subir los precios, pero hay otras marcas que necesitan imperiosamente porque los márgenes están muy ajustados, ¿no? Y yo creo que eso va a ser la clave de todo, ¿no? Es decir, oye, para este año 2022, para mí la clave está en cómo somos capaces de mitigar esas subidas de coste tan importantes que estamos teniendo con la subida de los productos, que ya sabemos que es difícil y que algunas veces, pues, determinadas insignias de alimentación, pues, no son muy dadas a ellos. Pues bueno, pues habrá que buscar una manera de compensar o de buscar la mejor manera para que los márgenes no se erosionen más de la cuenta, ¿vale? Y ahí el mix de canales puede influir, es decir, cómo podemos buscar otras oportunidades en canales que no están tan explotados actualmente o que el COVID ya nos ha invitado a explorar. No sé, aquí pienso en temas de online, temas de proximidad. ¿Cómo lo exploráis vosotros esto? Bueno, nosotros tenemos muy buena relación con tiendas muy especializadas, porque la manera de llegar al mercado a través de, por ejemplo, para el jamón, pues es evidentemente alimentación, que es una parte muy fundamental, pero también las tiendas especializadas juegan un rol muy importante, ¿no? Porque hay mucha, vamos, en cualquier ciudad de España hay una tienda gourmet o una charcutería muy especializada y todo eso, ¿no? Eso nosotros sí que hacemos mucho, mucho seguimiento, mucha investigación de dónde están esas tiendas, de dónde están y poder acceder a ellos. Por lo cual eso lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo y tenemos muy buena relación y además yo creo que hacemos un trabajo bastante, bastante bueno, diría yo, ¿no? Luego otro tema es el tema del canal online, que nosotros ya lo tenemos, el tema de las bebidas. En el canal online no está muy, muy desarrollado, por así decirlo, aunque nosotros lo tenemos implementado y todo eso, pero bueno, nosotros en el canal online sí que tenemos un canal de amigos de Osborne que lo trabajamos muy bien y que además facturamos una parte bastante significativa e importante y además nos parece un buen canal para entrar en contacto con el consumidor y tener esa, digamos, dualidad de intercambio de opiniones y todo eso y ver cómo reaccionan las marcas también, ¿no? Y por último, yo te diría que internacional también es un canal que nosotros tenemos que desarrollar y tenemos que seguir desarrollando y hemos crecido
con la pandemia bastante, sobre todo en aquellos países donde el tema de Horeca no somos tan dependientes como en España, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que el 90% es distribución o alimentación, pues ahí hemos tenido un buen crecimiento el año pasado, incluso bueno, el año pasado me refiero al año 20, incluso en el año 21 hemos vuelto a crecer en este país, y ahí no es jamón, ahí es bebidas, o sea que bebidas y vino, o sea que para nosotros, yo diría que esos tres canales, ¿no? Como aparte de la Horeca y de alimentación, pues tienda especializada, online e internacional, deberían de ser los focos para los próximos años. Interesante que menciones Alemania, que es verdad que cuando pensamos en Osborne, bueno, yo personalmente pienso mucho en China y la experiencia que habéis tenido ahí de éxito. ¿Hay otros países que destacan en vuestra expansión internacional? Bueno, nuestro principal, digamos, país en internacional es Alemania. Luego China está creciendo a doble dígito, por lo cual estamos muy contentos porque no es un país fácil. Hay muchas barreras y tal, pero yo creo que el equipo está bastante consolidado. Nosotros estamos allí instalados físicamente como Osborne Shanghai desde nuestra inversión con Fosun. Hace ya, pues, esos 7 años, con lo cual ya tenemos experiencia, van funcionando bien las cosas. Ibéricos va muy bien, pero no solamente Ibéricos, sino también los brandies premium, las ginebras premium y los vinos también van funcionando y vamos haciendo nuestra clientela y es el segundo país. Luego tenemos un ramillete de países que funcionan razonablemente bien, como son Canadá, Estados Unidos y México. Y luego alrededor de Alemania, pues también tenemos Austria, Italia, Francia e Inglaterra, ¿vale? Fernando, empezamos un año 2022 con mucha incertidumbre, con una ola nueva del COVID, muchas cosas que generan incertidumbre y un poco de preocupación entre mucha gente en el sector de empresarial. Si tuvieras que decirnos una sola cosa que te da ilusión o confianza de cara al futuro en tu negocio, ¿qué es lo que te viene a la mente? Bueno, yo diría que el equipo, ¿no? Porque la verdad es que estos 2 años de pandemia han sido unos años muy, muy duros, hemos tenido que hacer muchos ajustes, pero bueno, yo veo el equipo muy asentado, con ganas, con buen espíritu, también los resultados están apoyándonos afortunadamente, con lo cual eso anima todavía más. Y evidentemente, pues este año es un año muy complejo. El otro día comentando con una persona del comité de dirección me decía, Jolín, es que llevamos tres presupuestos. Uno, que hicimos un presupuesto para hacer un resultado, pues, de acuerdo con lo que se planteaba, llegó el COVID y caímos en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y el presupuesto se fue al garete en las primeras de cambio. El año pasado hacemos un presupuesto más acorde con la experiencia del COVID y hacemos un presupuesto conservador, pero con ganas de incrementarlo. Y vamos, no es que se haya sobrepasado, es que lo hemos sobrepasado por todos los lados, ¿no? Con lo cual hacemos este año un presupuesto y no sabemos qué hacemos. Pues bueno, vamos a hacer, o por lo menos plantear la foto de partida lo mejor que sabemos, pero sabemos que tiene muchísimas incertidumbres. El tema de la subida de precios que comentaba antes, no sé cómo va a ir. El tema de los costes, pues pones una cifra y a las 2 semanas tienes noticias de lo contrario o de subidas grandes. Con lo cual, pues bueno, pues lo afrontaremos igual que hemos afrontado los últimos 2 años, con espíritu de sobrepasar los obstáculos. Y con muchas ganas, ¿no? Porque la verdad, nosotros cerramos el 31 de enero, pero las cifras que tenemos actualmente encima de la mesa, pues son muy confortantes, ¿no? En el sentido de que hemos logrado sobrepasar el presupuesto, pero no solamente eso, sino hemos vuelto a la senda del dividendo y todo eso que hace 2 años lo quitamos, y para mí eso, casi casi lo mejor, ¿no? Porque
al accionista tiene que estar remunerado como siempre ha sido en esta compañía y bueno, y hay que intentar volver a esa senda como sea, ¿no? Y mantenerla, claro. Creo que tu confianza está bien depositada ahí en el equipazo que tienes y me alegro muchísimo de escuchar todo lo que cuentas. Stan, ¿tienes alguna otra pregunta? No, yo creo que ya es todo para mí. Fenomenal. Pues nada, Fernando, es un placer, como sabes, que te aprecio un montón y a ti y todo el equipo y el consejo de Osborne y es un placer tener este ratito para charlar contigo y te lo agradecemos mucho. Nada, gracias a vosotros y Bill, yo me acuerdo muchas veces de ti porque tú has hecho muchas cosas por esta compañía, estuviste poco tiempo, las circunstancias fueron las que fueron, pero yo creo que también hay una parte de los éxitos que tenemos ahora, pues también te la debemos a ti, por lo cual también muchas gracias a ti y muchas gracias a Stanislas por la entrevista y por el tiempo que me habéis dedicado. Bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias.